Hola, mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a YouTube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a YouTube, y de verdad cualquier youtuber que se vaya en contra de YouTube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, YouTube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Alt Pop, Corea y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas. Dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno, ver mi video completo en casa, los amo. Bueno, antes que todo, agradecer a las páginas de Netizenbuth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos bueno amigos parece que rosita escogió su sabor favorito o dijo que era rico un sabor de helado que bueno yo dije será uno feo que pienso en mi mente porque varios fans se quedaron como que que fue rosé porque tan exótico tu gusto en helados esta miembro de blackpink revela su sabor de helado favorito que levantó las cejas he aquí por qué en una sorprendente desviación de las actualizaciones y anuncios habituales rosé de blackpink se llevó recientemente a beberse la plataforma de comunicación dedicada de artista a fan para interactuar con blinks el momento no podría ser más interesante, ya que se dio a conocer la noticia de que los cuatro miembros de Blackpink renovaron sus contratos exclusivos con YG Entertainment para futuras actividades grupales. Si bien se esperaba que la interacción fuera un intercambio de rutina entre los miembros de Blackpink y sus fans suscritos, Rosé decidió condimentar las cosas, o más bien endulzarlas, profundizando en el mundo de las preferencias de helados. Resulta que el helado es un tema muy disputado entre los ídolos del K-pop y su base de fans, y Rosé no tuvo miedo de revelar sus favoritos personales. Revelaciones de helados de Rosé, amante del chocolate con menta y el sorbete de arco iris, foco en el giro de cilantro. En medio de la charla sobre los sospechosos habituales en el mundo de los controvertidos sabores de helados, como el siempre divisor chocolate con menta o el audaz jubileo de cereza, Rosé se declaró con orgullo fanática del controvertido sabor a menta choco. Pero eso no fue todo, lanzó otra. Primicia inesperada a la mezcla al confesar su afición por el sorbete arco iris. La verdadera sorpresa, sin embargo, llegó cuando un fan introdujo la idea del helado de cilantro, o cilantro, en la conversación. Este sabor poco convencional dejó a los cibernautas levantando las cejas, intrigados por la noción de que una hierba salada se abre camino en una golosina dulce congelada. La búsqueda de helados de cilantro de Rosé en beberse, los fans reaccionan al sabor ecléctico de Blackpink Star. Intrigada y genuinamente curiosa, Rosé buscó información sobre dónde podía disfrutar de este sabor único de helado. La discusión que si se desarrolló en beberse, revelando las variadas reacciones de los fans al sabor ecléctico de rosé en los postres congelados. Rosé, recordando un encuentro anterior con helado de cilantro, no pudo encontrar el lugar donde lo había probado, pero recordó con entusiasmo haberlo encontrado realmente delicioso. Un útil fan intervino, mencionando que McDonald's había presentado el sabor divisivo como un helado por tiempo limitado en sus ubicaciones chinas durante 2022. Esta revelación añadió un giro global a la saga de los helados, vinculando una importante cadena de comida rápida a la mezcla de sabores poco convencional. Beber se presenta las preferencias únicas de helado de blackpink los fans de beber se compartieron su sorpresa por las inesperadas opciones de helado de rosé con algunos expresando comprensión por su paladar único mientras que otros encontraron humor en su disfrute del chocolate con menta y el helado de cilantro la conversación incluso dio un giro cuando los fans señalaron que Jenny de Blackpink también cuenta con un gusto por lo poco convencional, compartiendo una foto de su saboreando helado de tomate. La inesperada discusión sobre beberse no solo proporcionó una deliciosa diversión de los anuncios de rutina, sino que también mostró los lados no filtrados y relacionables de los miembros de Blackpink mientras se involucraban con su dedicada base de fans de una manera única y dulce. Chocolate con menta, deberían de prohibirlo, la verdad que ese sabor es bien feo. No sé cómo pueden comer esa mierda, pero en fin, Rosé. No te podemos culpar, como dicen las guapas tienen gustos feos, no como yo que tengo gustos bonitos porque bueno, ay no era así creo jajajaj. Bueno amigos parece que Joon de Aif sin duda ha traído muchas controversias con respecto a su horario, debido a que muchas personas dicen que es injusto que ella tenga muchas cosas que hacer a diferencia de sus compañeras que apenas les dan pocas cosas, a comparación con ella nada. Y bueno esto no solo levantó cejas por parte de sus haters y gente razonable, sino que también preocupación de sus fans al ver que ella no tiene descansos, les dejamos la nota sabrosa. AIF Jan Bong se enfrenta a una reacción violenta por el horario sobrecargado, Dives Demand Rest. Jan Bong la talentosa miembro de AIF, se encuentra en el centro de una creciente preocupación a medida que los cibernautas dan la voz de alarma sobre su implacable y exigente horario. El tema surgió de manera prominente el 6 de diciembre cuando un hilo titulado El Calendario Infernal de Wan Bong apareció en el influyente foro coreano Pan Nate lo que provocó discusiones y preocupaciones entre los fans. El apretada calendario de diciembre de Jan von despierta preocupación. El catalizador de esta preocupación fue una captura de pantalla publicada por un fan devoto, que detallaba la apretada agenda de Jan von para el mes de diciembre. El calendario, según lo esbozado por el fan, incluye una serie de eventos exigentes que abarcan varios países e implican diversos compromisos. El 14 de diciembre, Jan bong Joon está programado para asumir el papel de maestro de ceremonias en los prestigiosos Premios de Artista de Asia 2023-2023 AA en Filipinas. Al día siguiente, está programada para participar en el Festival Global del KBS Music Bank en Corea, mostrando su versatilidad y presencia en un escenario global. Posteriormente, el 16 de diciembre, el itinerario la lleva al campo para un evento de fansign, un testimonio de su compromiso de conectarse con su base de fans. El agitado horario continúa mientras viaja a China el 18 de diciembre, lo que añade una dimensión internacional a su ya intensa carga de trabajo. El horario de Jan von Jung levanta las alarmas mientras los fans expresan su preocupación por el costo invisible en la salud y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Lo que agrava la aprensión es darse cuenta de que el calendario esbozado ni siquiera tiene en cuenta los esfuerzos detrás de escena involucrados en su oficio. Las rigurosas sesiones de práctica, los preparativos para los próximos lanzamientos y las demandas de las actuaciones en el escenario son facetas adicionales de su carrera que no se detallan explícitamente en el calendario proporcionado. Esta Profundiza la preocupación entre los cibernautas que temen el costo de una carga de trabajo tan intensa en la salud general y el equilibrio entre la vida laboral y personal de Jan Bon Jong. El agitado calendario de Jan Bon Jong provoca un debate en toda la industria. A medida que los fans expresan su malestar en varias plataformas en línea, la conversación trasciende la típica discusión de los fans a preguntas más amplias sobre las expectativas de la industria del entretenimiento con respecto a sus artistas. Comentarios de los internamentos. Esto es lo que dicen los fans, Jan Bon-Young peleando. Jan Bon Young claramente lo está pasando mal con solo mirar a los que odian aquí haciendo una rabieta. Pero tengo curiosidad, ¿quién es el ídolo que tiene una agenda personal más grande que Jan Bon Jung? En serio, no importa cuánto lo piense, no importa lo mucho que intente buscarlo, ¿es un yu Cuando pienso en las mejores carreras personales de cuarta generación, todo lo que se me ocurre es Jan Bon Young y An Yuhin. Me pregunto quién es el ídolo con una agenda más grande que Jan Bon Jung? Realmente respeto a Bon Young. Nunca demostró que que lo estaba pasando malo que había estropeado su horario. Si hubiera sido yo, no habría podido hacerlo. Creo que habría tenido problemas en el aeropuerto. De repente, entendí un poco cuando Yang Won Young dijo que hacía ejercicio temprano en la mañana. La gente dice que es muy flaca, pero supongo que está más sana que nadie, ¿verdad? Espero que aguanezca bien como siempre y muestre a sus fans muchas sonrisas. Tengo miedo de quemarme así, mantente saludable y feliz, Bon Young, estoy luchando. Jan von Jung luchando el incidente ha encendido debates sobre la necesidad de un descanso adecuado y bienestar mental en una industria conocida por su naturaleza rápida y exigente. La atención que obtuvo el horario de Jan von Jung sirve como catalizador para un discurso más amplio sobre el bienestar de los artistas dentro de la industria del entretenimiento. Otros comentarios. 1, más 123, menos 0 sí sí ella hace muchas promociones individuales, pero también está practicando la coreografía todos los días ella no lo hace obvio creo que nunca he oído a Bong joon decir que lo estaba pasando mal. 2, más 115, 17 una vez que comienza a promocionar a la vez siempre, le hacen esto pero, estoy más impresionado de que nunca haya cancelado un solo horario y asista a todos ellos. 3, más 105, menos 2 Jan Bong Joon peleando. 4, más 99, uno puedes ver cómo Bonjound está sufriendo solo por los comentarios de odio aquí. 5, más 97, menos 4, wow, todavía recuerdo que siempre estuvo en el extranjero el año pasado. Bueno, por parte de sus fans les digo, ella lo pidió, no es que la fuercen ni nada, porque es trabajo. Por Navidad pagan más, o sea, ella misma pidió eso. Por otro lado, creo que sí deberían de darle más cosas a sus compañeras, pero es que ellas también bien quedadas, no es culpa tanto de Bongyoon porque sabemos que ama el dinero y quién no saben, quién no ama el dinero. Cualquiera pediría lo que merece, a diferencia de otros que no piden porque no quieren. Las empresas, si bien restringen, siendo yo una de ellas, agarro y los amenazo de contar la verdad o cosas así para que me den más trabajo, pero no me quedaría ahí callada o callado como ellas lo están haciendo. Y bueno, ya pues, también son grandes y sus managers ni pio nada hacen. Esta vez no creo que sea culpa de Bon Joong.